Y le damos paso ahora a nuestro siguiente invitado internacional, el arquitecto y urbanista Andreas Hofer. Doctor en urbanismo, dirigió entre 2008 y 2014 la cátedra Sustainable Urban Design, University of Carintia, y fue consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en el programa de Ciudades Emergentes entre 2014 y 2016. Autor de los libros Karl Bronner y el urbanismo europeo en América Latina y vacíos urbanos. Actualmente dirige el Departamento de Diseño Urbano de la Universidad Técnica de Viena desde 2019. Su ponencia es sobre las prácticas de la vivienda subsidiada en Viena. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la introducción. Gracias por estar aquí, de verdad estoy muy contento estar aquí en Bogotá con ustedes y participar en este foro. Agradezco a los que son responsables de haber organizado este foro. Estoy muy impresionado de la asistencia y del interés del tema de la vivienda. Muchas gracias, Clemencia, Alberto, Diego y sus equipos para traerme acá a Bogotá para poder hablar sobre el tema de la vivienda subsidiada en Viena, Viena donde yo vivo, donde trabajo, y voy a hablar un poco de unas prácticas del subsidio, cómo podemos crear un hábitat urbano asequible. Voy a hablar de unos proyectos, traigo muchas láminas, vamos a hablar también unos datos y también cómo se gestiona el tema de la vivienda. También voy a hablar de la responsabilidad del sector público. En Viena tenemos un gran poder del sector público y sus influencias en la producción del hábitat urbano asequible. Bueno, y espero que estos conocimientos y estas informaciones que traigo pueden contribuir para una discusión acá y sobre todo en las sesiones de la tarde sobre el tema de la vivienda social en general. También recuerdo que el idioma español no es mi idioma materno, espero que me entiendan. También en las láminas tengo que trabajar con algunas terminologías en alemán, lo traduje con la mejor voluntad que pues, es posible. Si no podemos aclarar algunas preguntas después. Y todo eso tiene que ser en 30 minutos. Me voy a colocar el reloj para no pasar el tiempo. Ah, ahí está. Uy, ya. Ok. Para entrar, me refiero en la primera lámina a un paisano mío bien conocido, creo que todos ustedes conocen la obra de Karl Bronner, que fue un urbanista importante en la conformar en alguna época de la ciudad de Bogotá, y él en el manual de urbanismo, en el primer tomo editado en el 39, dice: la vivienda lo determina que sea base de estudio de todo urbanístico. Entonces yo también me voy a referir al tema de la vivienda también como base para hacer ciudad, es decir, la relación entre la vivienda y lo urbano me parece fundamental, importante, y a través de esas láminas quería subrayar a qué me refiero. Hablando de la vivienda, estamos hablando de conformar hogares y espacios para las personas pueden habitarlo, pero hablar de la vivienda y construir la vivienda, estamos hablando de muchas cosas más, cosas que acompañan lo que estamos hablando, el hábitat urbano, que son cosas como movilidad, calidad de diseño, temas de sustentabilidad, temas sociales, el tema de la inclusión y muchos temas más, temas de economía, temas de relación con el medio ambiente, temas de conformar ciudad, conformar comunidad, conformar vecindad y este tipo, y seguro que esa lista no está completa, entonces ahí es la relación entre la vivienda y el tema que yo digo, el tema del hábitat urbano.
Mi ponencia va a estar compuesta por cuatro temas mayores. Hablar de Viena toca al comienzo contextualizar un poco las condiciones urbanísticas. Después voy a entrar a dar unos datos claves. Me di cuenta que en la ponencia de Carlos Andrés había unos datos que en Viena son totalmente opuestos, ¿sí? Entonces es importante de hablar de datos, en qué condiciones, sobre todo de comunidad y sociedad, estamos hablando para construir el hábitat urbano. Voy a presentar los actores principales de la vivienda subsidiada en Viena. Después miramos tres proyectos ejemplaricos, referentes, y al final, si alcanza el tiempo, vamos a hablar de gestión y los retos que nos vienen ahora en los próximos años y décadas. Vamos a pasar, con algunas láminas voy a pasar muy rápidas, porque ya las imágenes hablan de sí mismo. Viena, la capital de Austria, localizado en el centro de Europa, tenemos la situación climática, que hoy en día el clima, tenemos que pensar muchísimo más en el clima que antes, es marcada por el término de los Alpes, que terminan antes de Viena y se crean una reserva ecológica con los vientos del Atlántico del Occidente. Es muy importante dejar libre esta parte occidental en esta reserva ecológica, libre de edificación, para poder mantener el clima local. La morfología, a la diferencia de la cuadrícula española que se ha introducido en muchas ciudades latinoamericanas, tenemos una morfología radiocolcéntrica compuesta por anillos y ejes radiales. El río Danubio no atraviesa, sino pasa al lado de la ciudad. Y unos datos importantes que no voy a entrar al detalle. La red integrada de la movilidad urbana refleja un poco la morfología, lo vemos aquí en el sistema de metros y trenes urbanos. Y ya vamos entrando al tema del tema de la vivienda subsidiada. Recordamos que la gestión de la vivienda subsidiada en Viena es asunto municipal, y para gestionarla hay que trabajar con legislaciones municipales, tanto nacionales, ¿sí?, que no facilita la cosa, obviamente. ¿Sí? También hay que contextualizar que tenemos en poder toda actuación, también es, no son mis palabras, son palabras de Brunner, toda actuación urbanística es actuación política, ¿no? Es decir, actuar en la ciudad depende mucho de políticas. Entonces, el dato importante, la ciudad es manejada políticamente desde el año 1945 por el Partido Socialdemócrata, hace 10 años en una coalición del Partido Verde. Población. Hay una serie de datos. Lo más importante de los datos son dos figuras. La población, 1.900.000 aproximadamente, ¿no? Y todo el país tiene menos población. Austria tiene 8 millones, que es ni siquiera la población de Bogotá. Entonces, ahí está la relación. Y lo que hay que referir, entre 2009 y 2009, la población creció por 217.000 personas. Eso es casi la población de la segunda ciudad de Austria, la ciudad de Graz, que tiene 230. Entonces, esto sí es un dato importante para nosotros. Y también anotan este dato aquí, la población, que también debe ser muy sorprendente para muchos de ustedes, que la población de Viena hace más de 100 años había 2 millones. Entonces, en todo caso, hace 100 años la ciudad tuvo que albergar también 2 millones de personas. Entonces, cuando estamos hablando del urban habitat, hábitat urbano en Viena, estamos hablando de que construimos vivienda nueva, pero también tenemos una gerencia de patrimonio muy grande, digamos, para reformar, adecuarla para las necesidades actuales y futuras. Otro factor también que me parece importante nombrar, nosotros contamos con los temas demográficos muy distintos de acá. Dos datos importantes.
calculamos con 2.070 de números de personas de hogar y, fíjense en este dato, 45 personas de, o los hogares de Viena son de una sola persona. Y hay otras ciudades comparables en centro de Europa que tienen más o menos unos datos similares. Entonces, esto influye mucho en el pensamiento y en la producción del hábitat urbano del futuro. Entramos al tema del hábitat urbano asequible y unos datos que son importantes de contextualizarlos a través de los datos generales de población. Si conformamos y miramos la morfología, el crecimiento de la ciudad, es importante mencionar de que la producción del hábitat ha marcado el desarrollo urbano, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y ante todo por todo el transcurso del siglo XX, la producción del hábitat ha influido sustancialmente, más que otros sectores de la construcción, el desarrollo urbano de la ciudad. También es muy importante, nosotros somos una sociedad del alquiler. El 62% de hogares, un dato relativamente actual, ¿sí? Es del alquiler. ¿Sí? Nosotros no, solamente los últimos 10, 12 años, a partir de la crisis económica mundialmente, está aumentando el porcentaje de propiedad, pero seguimos siendo una sociedad del alquiler. Podríamos decir que el alquiler es una base fundamental de la cultura urbana vienesa del siglo XX-XXI. No vamos a entrar mucho al detalle, solamente hay dos cosas muy importantes. En el momento, la ciudad de Viena tiene aproximadamente 900.000 hogares, 1.800.000 habitantes. Entonces, de los 900.000 hogares, 220.000 son propiedad de la municipalidad, construidas con subsidio a lo largo del siglo XX, donde hoy en día es administrada y todavía en propiedad por la municipalidad. Segundo dato, más 200.000 aproximadamente hogares son viviendas subsidiadas, la palabra de subsidio, ¿sí? Y estas viviendas son construidas y subsidiadas y siguen siendo administradas por promotores sin ánimo de lucro. ¿Sí? Sí, esta palabra sí existe. Lo voy a explicarlo un poco más tarde. Es decir, sintetizamos de los 900.000, un 40% de los hogares son, de alguna u otra forma, han sido construidos y siguen siendo bajo subsidios, ¿sí? Dato primero. Es decir, el mercado libre no puede influir esto. Segundo dato, que también es importante, cuando hablamos del subsidio, en Viena la práctica del subsidio, estamos hablando de subsidio del objeto, ¿sí? Es decir, se subsidia la producción de la vivienda a través de unos mecanismos que voy a hablar un poco más tarde, desde la adquisición de los lotes, la urbanización, diseño, hasta la distribución, ¿sí? Entonces, la subvención viene ahí en la producción de la vivienda, con una serie de control de costos, supervisión, y el marco legal, que tampoco vamos a entrar en detalle, protege la vivienda una vez construida con subsidio para que se mantenga en el futuro subsidiado, que no puede entrar al mercado libre. Durante 35 años y después, cuando se vencen los 35 años, entra a la otra ley que se llama Ley de Vivienda sin Ánimo de Lucro. ¿Sí? Es decir, una vez subsidiada, queda subsidiada. ¿Sí? Eso también es un dato. Dos, muy importante. Dato tres, la producción aproximada de la vivienda anual en Viena actual, última década, es entre 7 y 7.500, subiendo o bajando, más o menos. ¿Sí? Y del cual el 70 al 75% en la práctica de las últimas décadas y medias, dos décadas, ¿sí? El 70-75% se ha producido con subsidios. ¿Sí? Es decir, la vivienda subsidiada tiene un rol muy importante, tres cuartos.
¿Y de dónde viene la plata? Viene, aquí tienen las cifras. También es una cifra más o menos estable, entre 630 hasta 640 millones de euros anualmente entran como subsidios a la producción de la vivienda. ¿Sí? Eso es dinero público de impuestos. Eso representa aproximadamente un 5% de un presupuesto, del presupuesto total de la ciudad, dato 3. Dato 4, tampoco es muy complejo, solamente lo que nos acordamos de este... de esta lámina, este estudio, sintetizamos lo que estaba, ¿sí? A través de este subsidio, lo que acabo de mencionar, ¿sí? El alquiler de un apartamento, de un edificio construido de una promotora sin ánimo de lucro, está en un promedio, un 25, a veces 28, 29% debajo del alquiler del mercado libre. Eso depende obviamente de sitios, de localizaciones, ¿sí? Pero un promedio, más o menos una cuarta parte, el alquiler. Bueno, ¿cuáles son los actores principales? Son dos actores principales que los acabo de mencionar, pero ahora vamos a explicar un poco más al detalle, que manejan en total estos 47% del stock de la vivienda subsidiada en Viena. El player más grande es la municipalidad a través de un organismo que se llama Wiener Wohnen, ¿sí? Manejan estos 220 mil más otros elementos como locales comerciales, ¿sí? Y aquí hay tres láminas importantes referentes de la histórica para contextualizar de dónde viene esta tendencia, ¿sí? Hablando de el alquiler es una base fundamental de la cultura urbana de Viena, entonces hay que mencionar el tema del Viena Rojo. Los estudiantes de arquitectura han pasado por la historia de arquitectura y saben cómo eso. Entonces, eso fue un programa posterior de la Primera Guerra Mundial, a partir del año 1921-22, donde se han construido en un periodo de una década 65 mil viviendas en 387 urbanizaciones y conjuntos con subsidios de impuestos tomados de bienes para construir una vivienda digna a personas que no han podido adquirir una vivienda digna en esa época. Este programa, que no fue solamente un programa de producción de vivienda, porque el programa del Viena Rojo incluía también un subsidio para construir equipamientos como bibliotecas, etc. Y se formaron la tipología de los Hof, donde dentro de unos espacios públicos se podrían desarrollar actividades comunales. Es decir, la vivienda, conformar ciudad a través de espacios semipúblicos, públicos, fue, digamos, el reto en esta época. Y claro, en el transcurso del siglo XX se han tomado, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha retomado este sistema de la vivienda subvencionada, pero a través de otros tipologías de construcción, como lo vemos aquí. Y en el 2001, eso fue la última vivienda construida, manejada y administrada por la Municipalidad de Viena, ¿sí? Entonces, fue la urbanización de Leverberg. Aquí tenemos, si miramos este plano, vemos aquí la localización de los 220 mil viviendas subsidiadas construidos en 80 años, y vemos que no es un concepto urbanístico, es un concepto, están localizados muy dispersos, que fue una política de no crear lugares, guetos específicos, para, si al contrario, para distribuir la vivienda subsidiada por todas partes de la ciudad. Cuando en el 2001, ¿se recuerdan? En los tardes 90 fueron los temas de... del mercado libre, todo el mercado va a arreglar todo. Entonces, en este ambiente global,
La Municipalidad Divina dejó de gestionar directamente la vivienda subsidiada y llevó la gestión a manos de promotores sin ánimo de lucros. Ellos no han sido construidos, eso ya vienen desde la Primera Guerra Mundial, también actuaban con subsidios, pero a partir del 2001 solamente ellos gestionan la construcción de la vivienda subsidiada. ¿Qué es un promotor sin ánimo de lucro? Digamos, el mission statement es generar beneficios para la comunidad, ¿sí? Es un promotor que construye una vivienda con beneficios para la comunidad. Hay a través de una ley una limitante de renta, lo que sobra de la renta, lo que más gana de la renta, hay que invertir otra vez en vivienda subsidiada. Ahí lo llamamos, es un contrato de generaciones. ¿Sí? Es decir, esto más o menos es un promotor de, sin ánimo de lucro, y aproximadamente ahora hay 57 promotores actuando en Viena y alrededor de 180 en total actúan en todo el país. ¿Sí? No entramos mucho al contexto histórico, los orígenes también son sobre todo de construir, digamos, asociaciones sin ánimo de lucro, tiene sus fuentes en las dos guerras mundiales, en las épocas después, donde no había nada y había que construir. Entonces, esa es la fuente histórica, pero llevamos este dato. Entonces, estos dos actores principales, ¿sí?, manejan, como lo mencioné antes, el stock de un 47% actualmente de la vivienda en Viena. Ahora vamos a ver unos proyectos, tres proyectos recientes de los últimos 8 o 10 años, que son, y todos los proyectos que muestro son proyectos de vivienda subsidiada, ¿sí? Y fíjense, todos los proyectos tienen este elemento verde que voy a explicar un poco después. Voy a pasar rápido para cumplir el tiempo. El primer proyecto es la red transformación de una antigua estación de tren en un barrio mixto, y estamos hablando aquí de la primera fase del proyecto. El proyecto se compone por un parque central que distribuye los flujos de personas, y alrededor de ese parque se agrupan los barrios, un campo de educación, y aquí tienen, digamos, el sistema, aproximadamente la relación entre alquiler con futura opción de propiedad y propiedad. Esto sería más o menos una relación representativa de un proyecto contemporáneo que se desarrolla en los últimos 15, 20 años. Entonces, siempre se juntan promotores sin ánimo de lucro juntos con arquitectos. Ellos se dividen a través de un concepto urbanístico los lotes, pero se obligan de comunicarse para conformar espacios semipúblicos entre los diferentes lotes. Entonces, aquí hay una serie de informaciones, no voy a entrar al detalle, siempre también se está pensando en la planta, en el primer piso, en algunas actividades económicas como tiendas, y aquí vemos que esos son generalmente proyectos que definen los bordes, la marcha del bloque, y en el interior hay unos espacios semipúblicos donde se desarrollan algunas actividades de comunidad. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la transmisión entre un proyecto al otro. Entonces, esos proyectos no son cerrados. Uno de los requisitos de invertir subvenciones públicas son de también accesibilidad pública. Aquí hay unos detalles de proyectos de vivienda. Entonces, aquí ven que son unos números no muy grandes para tener también diversidad, para tener comunicación entre los espacios de recreo y las viviendas, entre otras cosas. Y siempre aquí tienen las informaciones arquitectos diferentes con promotores, conforman un barrio. Aquí tampoco voy a entrar muy en detalle, pero aquí
es importante señalar que hay que pensar no solo en la vivienda, sino también home office, vivir entre generaciones. Es decir, eso representa una búsqueda de, digamos, de cómo está cambiando la sociedad, están cambiando las demandas para la vivienda misma, entonces hay que cumplir estos temas de los requisitos. Segundo proyecto es la urbanización Indaviso Suite, un proyecto más recién. Este proyecto ha recibido el año pasado el premio de vivienda bienes, no todo el proyecto, sino esta parte. Es un proyecto similar. Aquí vemos un concepto urbanístico del desarrollo de una parte sur-occidente de la ciudad, de aproximadamente 11.000 viviendas en el futuro. Ya llevan construidos algunos y esta parte es este proyecto que podemos ver. No entramos en el detalle de este plano, pero vemos que las diferentes localizaciones del, de los proyectos, de los lotes actuales, construidos y futuros, están conectados entre ellos, sobre todo con unas manchas, comunicaciones verdes. Aquí está el proyecto, vemos una morfología similar, la definición de los bordes, y los interiores aquí organizados a través de espacios semipúblicos, y aquí lo que vemos acá es una, un elemento de estructuración de espacio público muy importante. Todos estos tipos de urbanizaciones son car free, es decir, los carros entran aquí en unos estacionamientos y dentro del, del conjunto se camina libremente y no entran ningún carro. Aquí está el plano, la estructuración del espacio público. Aquí vemos unas imágenes como este eje elemental del espacio público organiza los diferentes elementos construidos, otra vez con diferentes arquitectos, diferentes promotores, similar al proyecto anterior, unos elementos importantes del espacio público que compuestan, digamos, la programación misma del espacio público. Aquí vemos esto, y acá otra vez el esquema, similar al proyecto anterior, donde hay diferentes promotores, esos son los promotores, y los arquitectos. Lo que aquí es la diferencia del otro proyecto es nuevo, es aquí también, esto es lo que se quedaron en gris, estos elementos son de promotores de Mercado Libre. Entonces ya se ha aprendido de proyectos anteriores que es mejor mezclar arriendo subsidiado con arriendo del Mercado Libre, porque la sociedad debería mezclarse para no crear, digamos, guetos de un tipo de clase social. Entonces, esto es algo que se ha intentado de lograr en esta urbanización, similar a los que están del proyecto anterior, los temas de los proyectos. Aquí vemos también la planta baja tiene un rol muy importante de unos locales comerciales, talleres, etcétera. ¿Sí? Aquí también hay una guardería metidos debajo de un proyecto aquí de 8 pisos. En el roof garden hay una piscina, hay urban gardening. Y acá también, esto es subsidiado, esto es subsidiado, esto no es subsidiado, eso es Mercado Libre, esas son casas, casas patio. Entonces, esta mezcla también es un aprendizaje, digamos, de estas urbanizaciones. Lo que también es una novedad aquí en este proyecto, que son que ese proyecto fue acompañado de unos conceptos de actividades sociales, que fue desde el diseño del proyecto, que fue compuesto y a través de unos planos que vemos aquí, y sobre algunos personas interventores que generan un, por ejemplo, el Reality Lab, que son personas que organizan eventos para que los nuevos vecinos pueden conocerse, arman redes, intercambian sus conocimientos del nuevo hábitat recién construido. Es decir, este soft skill
través de construimos la hardware, ¿sí? Lo diseñamos, lo construimos, pero los soft skills para el urban habitat, de armar redes entre las personas, ¿sí? Eso también es una época muy importante, y la digitalización obviamente ayuda mucho en estos proyectos, en estos procesos. El tercer y el último proyecto es un proyecto de, es un proyecto de vivienda asociativa que últimamente ha tenido mucha fuerza, y entonces el concepto de participación donde los futuros usuarios forman parte del proceso. Entonces, este proyecto, aquí tengo un video. Momento, el próximo, después, ya le digo. ¿Sí? Este proyecto conforma prácticamente, o intenta de conformar, unos retos importantes que tenemos en estos años de la vivienda, de por ejemplo 40 apartamentos, pero solamente 6 carros, porque son carros compartidos, el uso de la bicicleta, espacios comunales, y ninguna de las 40 viviendas es igual que una otra, porque está diseñada a través de unas necesidades específicas. Entonces, esto es, digamos, son unos de los desafíos importantes que nos enfrentan. Ahora sí, ponemos… Y hay un pequeño video de 3 minuticos para que podamos ver un poco esta vivienda. Está hecho por los arquitectos que han diseñado, es Heinz Twenz, un grupo de arquitectos jóvenes. Saloon am Park. It's a perfect place for others to feel the spirit of this house and to get in touch with what is happening here, with the events and with the people. We decided to place the more public infrastructure in the ground floor. So we have a coffee shop and the architectural office in the ground floor situated to the street. And we also have a community kitchen, the playroom, and the room for bicycles situated to the courtyard. And the playroom is for being wild and loud and everything we don't want to have in our flats. Half of us, I guess, are gardening out here. Most of us have something on the balcony. Yeah, hi, how is it going? And what are you growing there? And how is that growing well? And then you start watering and the kids start playing around. And this is the typical Saturday, you know? Things just happen. Sometimes I just take out the trash, not because I have to take it out, because I think I might meet someone. I've learned that in the WOM project, my personal space, it's the whole house, and there's a lot more contact with the neighbors. This makes architecture. This space for conversation, for community, for meeting other people. Bueno, como ya terminó el tiempo, voy a pasar muy rápido por el tema de la gestión. En la tarde, en la sesión, tenemos el tema de sesión. Puedo pasarlo muy rápido para no alargar la mañana. Muy importante, hablando de la gestión, cómo se gestionan esos proyectos, que recuerdo, todos son proyectos subsidiados, es el tema de
del Von Fons Wien. El Von Fons Wien es una organización semiestatal, ¿sí?, que se llama Fondo para la Vivienda y Renovación Urbana, fundada en el 84, y ellos manejan prácticamente todo el dinero que yo estaba asignando para ser distribuido y luego invertido en vivienda. El Von Fons también funciona como un banco de tierra. Ellos compran, actualmente tienen esta cifra de, en estos sitios, esta cifra de terrenos, y ellos tienen la posibilidad de pensar a lo largo plazo. Ellos tienen terrenos que en los próximos años no se van a desarrollar, tienen más tiempo. Entonces, ellos no tienen que competir con nadie en el mercado a través de su rol público, y eso es un beneficio muy importante. Está trabajando en renovación urbana, nos interesa mucho la construcción nueva. Entonces, lo que ellos hacen es adquirir lotes para el interés público, obvio, desarrollar los proyectos, preparación de terrenos, controlar los costos y, sobre todo, controlar la calidad de la producción del hábitat urbano. ¿Cómo se hace este control? A través de las herramientas de concursos de promotores y todos los tres proyectos, todos los proyectos que estamos hablando, que reciben subsidios, tienen que pasar, y eso es el control de calidad, por concursos de promotores. Es decir, hay dos formas de control. Proyectos que son más grandes, de 300 unidades, pasan por un concurso, y los que están menos de 300 pasan por un gremio de asesores de terreno. ¿Qué es un concurso de promotores? Se juntan arquitectos con promotores y presentan un proyecto, y el Von Fons Wien, esta organización, está armando estos concursos. Y los criterios para, digamos, premiar y evaluar los proyectos, los premios, que son estos cuatro criterios, ¿sí?, los que les mencioné antes, que son la arquitectura, la ecología, la economía y la sustentabilidad social. Los criterios aquí detallados no creo que tenemos que pasar, y es muy importante mencionar estos concursos de ideas que funcionan desde el año 1995. Originalmente, hasta el 2007, trabajaron con estas tres columnas, y en el 2007 también viendo aprendizando la sustentabilidad social se filió y ha tenido un rol todavía más importante. La última lámina muestra unas posibilidades miradas hacia el futuro. Actualmente hay una IVA Viena. IVA es una plataforma para evaluar, discutir nuevos desarrollos que podrían preparar el camino para el futuro de la vivienda social. Es decir, es una exposición, entre comillas, un foro de diálogo, ¿sí?, que dura como cuatro años, y el hecho de que se está haciendo porque se cumplen 100 años del inicio de la vivienda social del Viena Rojo. Entonces, les recomiendo entrar a la página para ver. Y esta plataforma prácticamente apoya los diferentes proyectos y permite una mirada hacia el futuro, a ver qué son los retos del futuro que nos llegan. Y estos retos son obviamente también lo que tenemos que enfrentarlos en muchas ciudades mundialmente, es la escasez de terreno, se nos está acabando los terrenos, ¿sí?, claro. ¿Cómo podríamos también, digamos, contextualizar la producción del hábitat con las premisas del desarrollo urbano? ¿Sí? El plan del desarrollo tiene que, de una u otra forma, apoyar el desarrollo del hábitat, pero ¿cómo hacerlo? ¿A través de qué herramientas? ¿Qué respuestas tenemos al cambio climático? ¿Sí? Si acabamos de construir y construir. Y también unos ciertos retos que yo creo que también vamos a hablar por la tarde mucho más en detalle, ¿no? La asequibilidad, la flexibilidad de los diseños y cómo a través de la producción del hábitat crear comunidad. Bueno, muchas gracias por su atención.